8. Por 8. Se hace una estabilización inicial de 8 pacientes, los cuales son referidos hacia el Hospital Nacional de Retaguleu. No tenemos un dato oficial, se cree que en promedio son 15 personas heridas. Estamos a la espera del recuento total de pacientes. Aún no tenemos el dato total de personas fallecidas. Vamos a trabajar un poquito aquí en la escena con las autoridades para tratar de establecer el perímetro de seguridad y la morgue provisional mientras viene el Ministerio Público para hacer el trabajo respectivo que a ellos les compete. Algo pues que les perjudicó un poco a ustedes fue la aglomeración de las personas. Sí, desafortunadamente son situaciones que no podemos controlar, pero también es de agradecer en la colaboración de muchas personas de acá en la comunidad que nos apoyaron para la estabilización de pacientes, alcanzándonos tendas, sucediéndonos sueros mientras se lograba esto. Vamos a seguir acá trabajando para tratar de establecer la morgue provisional. Gracias, Martín. Medios de comunicación también tenemos que informarles que nos ayuden a través de todos sus labores. Sí, exactamente. A la población que se encuentra en su casa o los que nos siguen a través de redes sociales, pues pedirle de favor que nos colaboren